¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Para platicar de lo que nos dejó la clasificación del Gran Premio de Monza, una quali bastante, bastante interesante, con sorpresas, con decepciones, vaya, lo que nos deja cada clasificación de cada Gran Premio. Tráfico, despistes, estaremos platicando de eso y más de la clasificación. Y vámonos sin más, vámonos directito a lo que va a ser la parrilla de salida para el día de mañana. Lewis Hamilton, exactamente, señores. Lewis Hamilton se lleva la pole position. La pole position número 50,000 en su carrera. No se crean. Pero bueno, la pole es para Lewis Hamilton, seguido de Valtteri Bottas, el fiel escudero Valtteri Bottas, que, digo, no le pone peligro a las competencias de Lewis Hamilton, pero sí es un fiel escudero el piloto finlandés. McLaren, en tercera posición se pone Carlitos Sainz. Muy, muy buena clasificación para Carlos. Fueron trabajando, se nota que McLaren fue trabajando su vehículo todo el fin de semana hasta llegar a esta clasificación. Se coloca en la tercera posición Carlos Sainz, con muy buenas perspectivas y muy buenas posibilidades para la carrera. Atrás, bueno, el otro carro McLaren, en la sexta posición se colocó Lando Norris. También buen trabajo para Lando, que ha estado un poquito este fin de semana un escaloncito por debajo de Carlos, pero vaya, muy buena clasificación para McLaren, que coloca sus carros en la tercera y en la sexta posición. Otra buena sorpresa y agradable sorpresa, por lo que nos venía mostrando en las prácticas libres, fue Sergio Checo Pérez, que arrancará desde la cuarta posición compartiendo fila con Carlos Sainz. Buena actuación del piloto mexicano desde el principio, desde la quali 1, no dejaba el tercer lugar. Se notó que su racing point trabajaba muy reactivo y se colocaba rápido en las vueltas rápidas. Muy buen trabajo para el piloto mexicano. Y con esto se nota que Racing Point trabajó más para el ritmo de carrera que estar poniendo el carro puesto a punto para la clasificación, y nos engañaron, de esta cierta forma nos engañó Racing Point. Y bueno, una excelente posibilidad también para Sergio Pérez de un podio el día de mañana. Su compañero de equipo quedó un poco más para atrás, Lance Stroll, que arrancará desde la octava posición, el piloto canadiense, que así como Lando Norris ha estado un escalón por debajo de Carlos Sainz, también Lance Stroll ha estado por debajo de Sergio Pérez. Pero vaya, muy buena posición de arrancada para los hombres de Racing Point, que quedan en el top 10 y también esperando sumar puntos importantes para la competencia. Que por cierto, una pequeña trivia, porque ya estaba viendo que era la mejor posición de salida para Sergio Pérez, su mejor calificación. Vaya, ya tiene varios cuartos lugares. Pero a ver, yo les pregunto a ustedes que son conocedores de la Fórmula 1 y sí, lo han de saber. Y la respuesta se los digo al final del video. ¿Es la mejor clasificación para Sergio Pérez esta? O sea, un cuarto lugar, pues. Al final les digo la respuesta. Vámonos ahora con los hombres de Red Bull. Max Verstappen queda en la quinta posición. Se vio superado por los hombres de Racing Point y de McLaren. Tanto Carlos como Sergio superaron a Max Verstappen en esta clasificación, que se colocó en la quinta, en el quinto cajón de salida. Detrás de él, bueno, hasta la novena posición, viene Alexander Albon, el piloto tailandés, que con Albon se debe de hacer algo, porque fue el piloto que más tiempos le quitaron de todo lo que va del fin de semana, desde las prácticas libres hasta hoy la quali, por exceder el límite de ahí entrando a la recta principal, saliendo ahí de la parabólica. Es al que le han quitado más los tiempos a Alexander Albon. Se nota que está presionado el piloto tailandés, que sale desde la novena posición. Y Red Bull no tiene el ritmo necesario para, o lo que nos ha mostrado en otras competencias, pero ya estamos platicando en la previa de la misma. Vámonos con Renault. Aquí sí creo que Renault nos quedó un poquito a deber, tanto los hombres de la escudería francesa, porque han estado trabajando bien. La carrera que tuvieron en Spa anduvieron muy bien, vaya. Y ahora como que estuvieron un pelín por debajo de las expectativas los hombres de Renault. Desde la séptima posición vendrá Daniel Ricciardo, que en su última, se salvó para pasar a la quali 3. Tuvo un despiste
Daniel Ricciardo, pero vaya, aún así tenía un buen tiempo y esto le valió para entrar a la quali 3. Y su compañero de equipo, Esteban Ocon, saldrá desde el cajón número 12. Esperábamos más, no sé ustedes, pero sí esperábamos más de los hombres de Renault. Aquí lo que vale para Esteban Ocon, que podrá elegir neumático, pero que en estas condiciones no creo que sea, no creo que sea tanta la diferencia entre el neumático medio y el blando, puesto que no es una carrera de gran desgaste en los mismos. Pero bueno, ahí están los hombres de Renault en la posición 7 y el lugar número 12 para Esteban Ocon. Alfa Tauri, lo platicábamos en el video de ayer. Alfa Tauri, las escuderas van, vienen, suben, bajan. Y Alfa Tauri, que fue la sorpresa la semana pasada con Pierre Gasly, ahora estuvieron un poco medios dormidones, estuvieron un poco desaparecidos, puesto que Pierre Gasly se coloca en la posición número 10. Digo, sí logró colocarse a la Q3, pero no mostró el ritmo que tenían la semana pasada allá en Bélgica. Mientras que su compañero de equipo, el torpedo Daniel Kvyat, se coloca en la posición número 11. 10 y 11 para los hombres de Alfa Tauri. Igual Daniel Kvyat con la pole position estratégica. Así se le conoce el lugar número 11 en la parrilla de salida. Vámonos con Ferrari. Señores, pues qué podemos decir del caballino rampante. Siguen en las mismas. Decepcionante porque es la carrera de casa para los de Maranello. En verdad es frustrante. Charles Leclerc sale en la posición número 13, mientras que Sebastián Vettel en la 17. Vaya, Sebastián Vettel ni siquiera pudo calificar a la Q2. Es bastante decepcionante y es triste lo que pasa con los de Maranello. Y Charles Leclerc, al final de la quali, lo único que dice, y puede ser, es todo lo que puedo hacer. No puedo hacer más con este monoplaza, que es frustrante, pero ya no pasa tanto por el motor de Ferrari. En verdad el chasis es bastante, pero bastante malo lo que hicieron los hombres de la escudería italiana. Vamos a ver si en la carrera mejoran, pero sí es un panorama bastante negro para Ferrari. Vamos con Alfa Romeo. Kimi Raikkonen desde el lugar número 14 y Antonio Giovinazzi desde la 18. Decía Antonio Giovinazzi que también está corriendo en casa, decía que mientras él entregue resultados y sea veloz con su monoplaza, su lugar está seguro, por los rumores que sitúan ahí a Mick Schumacher o a Schwarzman, a uno de los dos pilotos de la academia de Ferrari. Pero pues, con estos resultados, mi estimado Antonio Giovinazzi, no creo que tengan mucho futuro dentro de la máxima categoría. Y Kimi Raikkonen, vaya, pues, lo que puede hacer Kimi con este Alfa Romeo, no hay mucho que comentar. Ya es un piloto veterano que trata de exprimir al máximo. De hecho, ahí se vieron enfrascados en una riña allá en la última vuelta de la Q1 con varios pilotos, él con Esteban Ocon. Ya sabemos, los team radio de Kimi Raikkonen son bastante entretenidos, pero bueno, ahí está el buen Kimi Raikkonen desde el lugar número 14 y tratará de remontar desde esa posición. Haas, la escudería norteamericana, con Kevin Magnussen desde el lugar número 15 y el 16 para Romain Grosjean, el piloto francés. Igual, no hay mucho que comentar para Haas. Ha sido una muy, muy mala temporada para ellos. Están arrastrando los problemas que trae Ferrari, tanto con su motor y, pues vaya, el chasis tampoco no es una maravilla de los hombres de Estados Unidos. Y será una carrera bastante, pero bastante complicada para ellos. Vamos a ver que si pueden arañar algún puntito, pero la verdad se ve bastante complicado para los de Haas. Y vamos y cerramos la parrilla de salida con los de Williams. El equipo ahora norteamericano de Williams tiene sus dos hombres situados hasta el final de la parrilla, tanto con George Russell en la 19ª posición y en el cajón 20 saldrá Nicolás Latifi, el canadiense. Pues no hay mucho tampoco que comentar para Williams. Dieron un pasito para atrás en comparación a las carreras pasadas. Más que nada George Russell, que se venía colocando en algunas carreras en la Q2. Ahora se nos queda desde la primera clasificación, no pasó a la siguiente instancia George Russell. Y de Nicolás Latifi, pues qué podemos decir. De Nicolás Latifi, no está aportando mucho al equipo. Y pues vaya, no está entregando resultados que la escudería necesita. Que por cierto ya es el último gran premio. Ya lo hemos platicado de la familia Williams al frente del equipo. Pues está, señores, ahí está la parrilla de salida, con sorpresas, con decepciones, pero bueno, siempre va a ser interesante ver la competencia. Estaremos platicando ahorita en un ratito más lo que es el previo ya de la carrera. Sobre la encuesta que les dije, sobre la trivia más bien, que les comenté al principio del video,
sobre la mejor posición de Sergio Pérez en una parrilla de salida o una, o que si era su mejor clasificación. No, no es esta su mejor clasificación. Digo, ya ha tenido varios cuartos lugares, pero recordamos que Sergio Pérez ya tiene una segunda posición en una clasificación. Ustedes recordarán allá por el 2016 en Bakú, él terminó en la segunda posición en la parrilla de salida, pero por una penalización con su caja de velocidades lo mandaron hasta el lugar número 7. Ahí fue donde arrancó Sergio Pérez, pero como tal, como parrilla, o sea, como lugar de salida sí es la cuarta posición, pero como clasificación ha tenido mejores Sergio Pérez en Bakú, que quedó en segundo lugar, pero ya lo dijimos, por la descalificación o por la sanción de 5 lugares por la caja de velocidades. Muchísimas gracias, no se les olvide el suscribirse, cada vez somos más aquí en Racing Team, su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención, y con esto llegamos a la bandera de cuadros. ¡Hasta la próxima!